Yo soy Mr. Citus en FPV, en el canal de YouTube, y mi nombre real es Mariano Goñi y vengo del mundo del espectáculo en concreto. Vengo de la magia, soy mago, soy ilusionista toda la vida, pero bueno, siempre me interesó el tema de los juguetes de radio control. Y nada, empecé hace 2 años. Se me ocurrió buscar un dron más o menos de calidad en Estados Unidos, compré uno y encontré una marca que, bueno, el tío era majo, respondía y cumplía, ¿no? Era legal, como se dice, que es esta Cuadristeria. Y cuando, después de 1 año de volar, claro, haciendo vídeos, le propuse, ¿no?, que me patrocinara. Y como estaba armando un equipo, pues aceptó. Al 2º año empezaron a sacar los drones de carreras, que son los 250 y para abajo, y nada, pues ahí está, empecé a correr y a practicar. Yo creo que sí, que ha venido para quedarse, aunque todavía queda mucho trabajo en el tema de vídeo, en el tema de quizás del aspecto, ¿no?, de las máquinas. Aunque bueno, yo creo que si no te gusta, lo que importa es que llegue primero, no el aspecto. Es como pretender que un Fórmula 1 pues tenga la pinta de un Porsche, pues no hace falta que la tenga, solo hace falta que llegue primero. Entonces ese es el caso, pero sí que hay un desarrollo que falta, y creo que sí, que esto está para quedarse. Hay mucho nivel, pero no hay tantos pilotos, claro, no hay tantos pilotos. Allá hay pocos pilotos con un nivel altísimo, y luego el nivel medio hay miles de pilotos que están ahí. En cambio aquí el nivel es alto, con pocos pilotos, y el resto todavía están empezando, o no hay tantos. Pero que lo sabrá, no te quepa la menor duda. En principio, que los hobbies estos no son baratos, y claro, cuando tú te compras todo el equipo y luego resulta que sacan una ley para que no lo puedas usar en ningún lado y solamente en un sitio, y tengas que pagar incluso, pues te lo piensas, porque dices, esto no tiene sentido hacerlo a lo mejor. Pero creo que el que lo prueba lo va a hacer, eso es seguro. Pues el consejo que le daría a los que empiezan es que monten directamente un 250 sencillito, y que practiquen en principio volándolo en modo line of sight, que es loss. Una vez que se hayan acostumbrado a cómo funciona en modo estable, pues ya pasan al FPV, y no se tarden mucho en pasar al modo acro, aunque eso sí, siempre volando en un campo despejado y sin obstáculos. Cuando se dominan los movimientos básicos en alto, ahí es cuando ya puedes ir ya a ras del suelo, intentar pasar por obstáculos, árboles, etc. Pero, y otra recomendación que daría yo es que no utilicen los settings directamente de los pros, por así decirlo. Si tú a tu dron le pones los ajustes, por así decir, de alguien que, pues, que controla mucho, y te va a pasar que vas a tardar más en aprender. Entonces hay que poner, tú los puedes tomar y bajarlos a la mitad y ajustarlos, y entonces empezar desde ahí. Luego ya los vas subiendo según tu capacidad. Y ya está, es eso. Pues nada, el aparato que llevo es el QR200 Pro de Cuadristeria. Ese 200 es la medida, ¿no?, de entre las palas, entre los conos. Y no es una cosa muy cara. La verdad, el frame de montar no es caro, pero sí que lleva, por ejemplo, los variadores, los mejores que hay ahora, motores más o menos buenos, y bueno,
el que la verdad que para divertirse es ideal y para correr también. Lo que hace el dron es transmitir una señal analógica, como la televisión antigua que había esa nube, ¿verdad? Pues eso es la analógica. Esto emite en 5.8 y es analógico. ¿Qué pasa? A veces los rebotes en paredes o interferencias pueden aparecer en lo que tú estás viendo en tu pantalla. Entonces, claro, tienes que aprender a pasar por ahí un poco a ciegas y seguir y luego mejora. Es una interferencia variable. En campo abierto, por supuesto, no hay ninguna interferencia y es genial volar. A mí me parece que la iniciativa de Global Robot Expo es muy innovadora, porque en realidad ahora mismo los drones no son considerados robots, ¿verdad? Porque están controlados y por alguien. Pero también existen los drones autónomos, los que vuelan solos, y esto que estamos haciendo ahora perfectamente en unos años lo va a hacer un ordenador. ¿No? No será un deporte de ordenador, pero que hayan dejado que se vea lo que hacemos, pues claro, es una puerta abierta para el futuro. Buen vuelo.